Y vuestro pasaporte es un pasaporte algo extraño, es un pasaporte como que no es muy común o que no es muy agradable de ver. No sé cuánto se ha pasado en el control fronterizo. Y yo por ventaja o no sé, he tenido oportunidad de viajar a varios países donde he tenido varias anécdotas por mi pasaporte y por de dónde provengo. Tengo una gran cantidad de anécdotas, pero os diré el top 3. El tercer lugar es en Inglaterra, la primera vez que iba a Inglaterra. Y recuerdo que estaba tan, pero tan nervioso que de repente me quedé en blanco y había olvidado el lugar al que iba, olvidé la dirección. Entonces cuando me preguntaron, ¿a dónde vas? Yo dije, lo siento, me olvidé. Entonces ya os podéis imaginar el caos, una mujer corriendo y gritándome que cómo puede ser posible, que no sepa dónde iba, buscando un traductor, haciéndome preguntas en inglés, entendiendo que iba a entenderle y una histeria. Y al final todo fue bien porque encontré un WhatsApp y se solucionó. Nota mental, lleva anotado dónde os vais a quedar porque os podéis bloquear. El segundo lugar fue en Estados Unidos y recuerdo cómo pasa lo de siempre, ¿no? Y es que ven mi pasaporte, me ven a mí, ven mi pasaporte, lo cierran y me indican a qué control de seguridad tengo que ir. Un control de seguridad casualmente aleatorio, lleno de más máquinas y más personas para chequearme. Y después de mí, todas las personas siguieron por el control de seguridad habitual. Y eso me sentí supremamente ofendido. Dije, ¿cómo es posible que me hagan esto por solamente pues de dónde vengo, ¿no? Y dije, me siento ofendido, no quiero volver nunca más a este país. Y es curioso cómo por ironía terminé casando como una americana. Y entonces me di cuenta que es algo a lo que tengo que de alguna forma acostumbrarme. Pero sin duda, el caso que más me enfadó tal vez fue en Hong Kong. Y es que recuerdo como cuando llegué, lo mismo de siempre. Miran mi pasaporte, me miran a mí, miran mi pasaporte y lo cierran. Y me indicaron con un grito, creo que fue en inglés, que me fuese a un lugar. Y ese lugar era una sala con una mesa en blanco y todo con cristales polarizados. Y recuerdo que me quitaron mis documentos y todos mis dispositivos móviles. Estaba incomunicado y indocumentado durante media hora sin ninguna explicación. Yo estaba muy nervioso. ¿Qué está pasando aquí? Pasa esa media hora y viene un agente de policía muy seria, sin ninguna risa, y empieza a hacer un montón de preguntas en inglés, preguntas trampa, que esas que tienen girillos extraños, buscando contradicciones o pillarme, supongo. Información que no me esperaba que me fuesen a preguntar, como con quién me iba a casar. Y digo, si lo sabes tú, dímelo, por favor. Y fue curiosa esa media hora incómoda de preguntas. Todo lo que yo decía lo anotaban en chino, o eso quiero pensar. Y luego se fue sin decirme nada. Pasa otra media hora sin que me digan nada. Y estaba cada vez más preocupado. Dije, ¿habré dicho algo mal? O tal vez la historia de un colombiano residente en España que trabaja para una empresa polaca, que tiene un proyecto en China y quiere pasar vacaciones en Hong Kong. Pues le suena extraña, ¿no? Y parece chiste, pero es anécdota. Y después de esa media hora vino un tercer agente de policía y me devolvió mis pertenencias y me dice que puedo entrar al país y entré al país. Pero aún recuerdo el enfado y la frustración que tuve de cómo puede ser posible la forma en la que me habían tratado, cómo sentía que habían vulnerado mis derechos. Y dije, qué impresentables, ¿no? Y al final la cosa fue bien, pero siempre recuerdo el enfado que tuve. Ahora, creo que comparto la lógica que tenía detrás. No comparto sus formas para nada, pero entiendo la lógica que había detrás. Y es que ellos querían, de alguna forma, corroborar y entender cuál era mi identidad, quién era, si era quien realmente decía ser. Y en base a eso querían establecer si mis intenciones para entrar al país eran correctas o no. Ellos relacionaban mi identidad con mis intenciones, con mis motivaciones. Ahora, honestamente creo que hay una relación entre quién soy y aquello que me propongo hacer, aquello que me impulsa. Creo que honestamente hay esa relación. Creo que el error que cometió el control fronterizo fue el siguiente, y fue decir o entender que mi identidad solamente estaba basada en elementos como mi edad, mi género, de dónde vengo, en dónde trabajo, cuánto gano, cosas que pueden encontrar en mi currículum, en mis redes sociales, ¿no? Y creo que definieron mi identidad en base a eso. Y creo que eso es terriblemente superficial. No vieron mi corazón, no vieron ni mis inquietudes, mis sueños, mis miedos, mis anhelos, no lo vieron. No vieron mi corazón. Realmente no saben quién soy. Ahora, eso es un trámite burocrático. Por supuesto que no me iban a preguntar cuáles eran mis sueños, aunque me preguntan otras cosas raras. Pero es algo, es burocracia, no pasa nada, lo entiendo. Pero lo que me preocupa y sí que me genera tristeza es cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestra identidad. Cuando definimos nuestra identidad con aspectos son cuánto gano, quién es mi pareja, cuántos años tengo, qué tan famoso soy, qué tan exitoso soy, qué tanto tengo, qué tanto soy capaz de dar, qué tan fuerte soy. Cuando definimos nuestra identidad con aspectos medibles como esos, entonces estamos en el caldo de cultivo perfecto para el desastre, desastre que está pasando ahora o que va a pasar más adelante. Es muy serio porque de aquello
conforme definamos nuestra identidad, va a determinarlo absolutamente todo. Nuestras motivaciones, quiénes somos, nuestros sueños, nuestros anhelos, la forma en la que tomamos decisiones, aquello que nos impulsa va a depender de nuestra identidad. Y así que eso es un momento crítico. Así que entonces lo que vamos a tratar más adelante, durante toda la prédica, no os voy a mentir, van a ser 4 capítulos, es todo un libro de la Biblia. Pero no os preocupéis, vamos a seleccionar algunos elementos, algunos textos seleccionados, no todos los 4 capítulos. Sin embargo, quiero pedirte que cuando llegues a casa, te tomes un tiempo. No soy ignorante, sé que estamos en Galicia. Después de comer, después de la siesta tal vez, tómate un tiempo para leer este libro y reflexionar sobre si lo que te digo tiene sentido o no, sobre si Dios quiere decirte algo o no, porque muy seguramente sea que sí. El libro que vamos a tratar es el libro de Jonás. Repite después de mí, Jonás. Vale, este nombre lo vamos a escuchar mucho esta mañana, así que quiero que lo recuerdes. La historia de este Jonás es una historia que se ha contado durante mucho tiempo. Posiblemente si vienes de iglesia la conoces desde pequeño, lo has dibujado a Jonás. Pero su historia ha sido durante los años caricaturizada, simplificada y posiblemente olvidada. El título de este mensaje, si te gusta tomar nota, es El misterio de Jonás. Qué creativo, ¿no? Antes de empezar, quiero darte un poco de contexto. Jonás, es importante, Jonás era aquello que la Biblia llamaba profeta. Es muy curioso, ¿qué es un profeta? Los profetas eran aquel grupo de personas a través de las cuales Dios hablaba a su pueblo. Ellos eran como los encargados de reconducir al pueblo, decirte, acuérdate quién eres, acuérdate que la voluntad que necesitamos es la voluntad de Dios. Reconducían y apuntaban al pueblo, de forma que cuando las cosas se salían de control, cuando Israel perdía la cabeza, cuando se olvidaba de a dónde apuntar, ¡pum! Rápidamente hacían presencia los profetas, eran como los Power Rangers de la época. Y ellos le recordaban al pueblo justamente a dónde tenía que apuntar. Espera, cuidado, no vayas por allá, esto te va a hacer daño. Recuerda volver a Dios, aquel que nos cuida, que nos ama, que sabe exactamente quién eres. Su misión era reconducir al pueblo a donde realmente necesitaban estar. Es curioso cómo algunos de esos profetas fueron algo así como consejeros reales. Y no sé si lo sabéis, pero creo que ni a los reyes ni a nadie le gusta que le digan qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué no hacer. Así que esos profetas eran, por decirlo así, apestados en Israel. Eran la gente que procuraban evitar, eran sinónimos de molestia. Y muchos de esos profetas murieron a manos del pueblo, apedrados, asesinados, esquivados, odiados. Muchos fueron asesinados por órdenes reales. Y es que su presencia era un motivo de incomodidad, de tensión. Era esa persona que cuando viene sabes que quiere decirte algo que necesitas escuchar, pero prefieres evitarlo porque no quieres tratar ese tema, no todavía o tal vez no nunca. Los evitaban, eran odiados. Y Jonás era uno de estos profetas. Pero algo extraño pasa, porque Jonás, no tenemos registros bíblicos de que él fuese odiado por gente de su país. No era odiado, no era apestado. Algo extraño pasa, y es que Jonás animaba al rey. Le decía, rey, tienes que expandir tus fronteras. El imperio de Israel tiene que ser un imperio grande, fuerte, poderoso. Tenemos que crecer porque somos el imperio escogido por Dios. Algo así, ¿no? Y es curioso que a este rey le encantaba escuchar lo que Jonás le decía. Tú dime lo que quieres escuchar, dímelo por favor. Y ese era el rey. Curiosamente este rey estaba siendo disciplinado por otros profetas de la época, por sus carencias morales y espirituales. Pero Jonás nunca mencionó esos temas. Y es que tal parece que para Jonás lo más importante era la estabilidad, el crecimiento de los suyos, de su país, de Israel. Y lo demás, temas como la moralidad y la espiritualidad, pues como que estaban en un segundo plano. Y es que posiblemente podemos decir que Jonás era alguien que amaba su país, tal vez más de lo que era necesario, tal vez más de lo que era bueno. Ahora, esta mañana Dios quiere tratar en este texto con 3 áreas, 3 puntos, 3 momentos de la historia de Jonás para tratar con su vida. Y tal vez, solo tal vez, creo que Dios quiere tratar con nosotros esos mismos puntos, momentos y decisiones. Así quiero animarte a que prestes atención. En nuestro grupo de conexión nos encanta cuando tenemos que leer un texto dividiendo los roles, narrador, quien dice Jesús, quien hace discípulo, ¿no? Nos encanta hacerlo, así que quise compartir esto de parte de mi grupo de conexión, que os quiere y espero que lo disfrutéis. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco,
Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! ¡Quizás se fije en nosotros y no perezcamos! Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: ¡Vamos! ¡Echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre! Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? ¡Tómenme y láncenme al mar! ¡Y el mar dejará de azotarlos! Les respondió: Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: ¡Oh Señor! Tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ese es el primer capítulo que centra un poco los precedentes y el contexto de la historia de hoy. Ahora, es supremamente llamativo cómo de todos los israelitas, de todos los posibles profetas que Dios podía haber escogido, escogió posiblemente al más nacionalista y tal vez al más racista de todos, a Jonás. Y es que para todos no cabe la menor duda que esta era una muy mala idea. Incluso para Jonás, Dios le dijo: quiero que vayas a Nínive. Y me dijo: vale, yo voy a Tarsis. Tarsis era España, Jonás se quería venir a España. Ahora, es curioso cómo apenas le indicaron a dónde tenía que ir, él fue a un barco, descendió al barco y Dios preparó una tormenta, la cual generó mucho caos, mucho movimiento, una gran tormenta. Y es curioso cómo todos, automáticamente todos, empezaron a buscar hacer algo al respecto para salvarse. Todos buscaban a sus dioses e ídolos, que es decir, lo más importante, aquello que es de lo de mayor importancia en sus vidas, acudir a ellos para que ellos tal vez los pudiesen rescatar. Todos lo hacían, salvo uno. Jonás, Jonás estaba dormido, apartado de todos. Y el caos fue incrementando, se llegó a tal punto que el capitán del barco, ya lo escuchasteis, se enfadó y bajó: ¿qué haces durmiendo? ¿Por qué no te despiertas? Busca a tu Señor, busca a tu Dios y tal vez Él nos ayude. ¿Qué está pasando aquí? Esta historia es muy extraña. Es como un no creyente está acudiendo al creyente y decir: mira, por favor, busca a tu Dios que es real, búscalo, Él tal vez nos ayude. Y esto en mi país se conoce como los pájaros disparándoles a las escopetas. Es contradictorio. ¿Qué está pasando? Pero no te lo pierdas, porque esto continúa y es que automáticamente someten a Jonás a un interrogatorio y le hacen varias preguntas. Y resumen de aquí 3 cosas que quieren sacar a él: dinos tu oficio, tu procedencia y tu nacionalidad. Lo más extraño es que automáticamente Jonás se levanta, hincha el pecho y dice: yo creo en el Dios de la Biblia. O no se hubiese gustado que dijese eso, pero no lo dijo. Dijo: yo soy hebreo, y creo en el Dios de la Biblia. Y es que aquí no responde exactamente cuáles son su orden de prioridades. Para Jonás lo más importante era hebreo, él era un orgulloso hebreo. Ante las preguntas que querían sacar a la luz cuál era su identidad, reconocemos que Jonás era un fuerte nacionalista y lo más importante era su país. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Es que justamente Jonás estaba cometiendo exactamente el mismo error que el control fronterizo de mi anécdota. Estaba siendo definido solamente por su país. Para él lo más importante era su pasaporte y el resto era secundario. Ahora, ¿eso es algo que solamente le puede pasar a Jonás o también nos puede pasar a nosotros? ¿Cabe la posibilidad que estemos definiendo quiénes somos por cuánto ganamos, de qué país venimos, quién es mi pareja, qué nota saco en la selectividad? No sé, cabe la posibilidad que estamos demigrando nuestra identidad a aspectos tan superficiales como lo que hay en nuestro currículum, en nuestras redes sociales. ¿Cabe la posibilidad? Jonás lo estaba haciendo. Y es por eso que escapaba la idea de ir a Nínive, porque es que para él no quería bajo ningún concepto darle a los asirios la oportunidad
de salvarse del caos gracias a él, porque él sabía que el mensaje que tenía que dar era una advertencia, no una declaración de juicio. Es decir, que si ellos se arrepentían, había la mínima posibilidad de que ellos cambiase de opinión y fuesen salvados. Para él, no había peor castigo que imaginarse que gracias a él sus enemigos iban a sobrevivir. Eso para él sería una pesadilla, sería luchar contra todo aquello que ha declarado que quiere ser como lo más importante en su vida. Y esto es profundamente triste. Vemos que él escapa de liderar a Nínive. Ahora, para él la idea de traicionar a Nínive era lo peor, era atentar contra su identidad. Y es que el problema de Jonás era que Jonás tenía una identidad superficial. ¿Qué es una identidad superficial? Básicamente es aquello en lo que te conviertes cuando decides definirte mal. Y esto es frágil, volátil e inútil. E incluso es esclavizante. Y eso solamente va a generar caos, conflicto o, en el caso de Jonás, va a llevar tormentas. Las personas con identidad frágil son esas personas que, cuando tienes que hablar de temas que tienes que hablar, esas personas que escapan del conflicto. Dicen, yo esto no quiero hablar, ese tema no me lo menciones. O esquivan a las personas porque saben que son personas que van a hablarles de lo que necesitan escuchar, esas verdades que a veces cuesta manejar. Pues esas personas tienden a escapar de la realidad porque no quieren tratar los temas que tienen que tratar, como Jonás. Tener una identidad superficial nos afecta enormemente por varias razones. La primera es que nos hace ciegos a nosotros mismos. Y es que si escogemos basar quiénes somos con aspectos que queremos o que pensamos que podemos controlar, entonces estamos en serios problemas. Entonces estamos ciegos ante nosotros mismos, porque entre tantos filtros, tantas etiquetas, no reconocemos cuál es nuestro verdadero rostro, cuál es nuestra identidad. Nos desconocemos completamente. Un muy buen ejemplo de esto es Pedro. Pedro es uno de los amigos de Jesús, uno de sus discípulos. Y es curioso, en la Biblia encontramos un momento en el cual Jesús con todos sus discípulos estaban teniendo una alegre cena, hasta que Jesús dijo de forma enfática, dijo: voy a morir y todos vosotros os vais a avergonzar de mí. Ante esto Pedro se levanta y dice: no, un momento, tal vez ellos, el resto, se vaya a avergonzar de ti, pero yo soy diferente, yo jamás me avergonzaré de ti, yo soy mejor que ellos, prefiero morir antes que negarte a ti. Pero más adelante vemos algo curioso, y es que Pedro no negó a Jesús ni una, ni dos, sino hasta tres veces. Posiblemente la forma más pública posible, la forma más descarada, el que más decía que lo iba a hacer bien, tal vez fue el que peor lo hizo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cómo fue posible que no fuese capaz de verse a sí mismo como realmente era? Y es que Pedro se veía a sí mismo como alguien muy capaz, como alguien inquebrantable, como posiblemente nosotros vemos muchas veces. Él veía su valía. Él validaba, se validaba a sí mismo solamente en su compromiso, en sus emociones, en sus sentimientos, en cuanto él amaba y se había comprometido con Jesús, en lugar de cuánto Jesús lo amaba a él. El orden de los factores es brutalmente significativo porque lo cambia todo. Así que Jonás estaba con una entidad superficial que lo hacía ciego acerca de quién era, al igual que Pedro. Y es que si escogemos basar nuestra vida en aspectos que controlamos, en aspectos que medimos, y la regla que escogemos, con la que escogemos medir está hecha a nuestra medida, tenemos serios problemas, porque cuando algo no encaje, cuando algo se salga de control, entonces el caos está a la puerta de la esquina, está a nada. No solamente una entidad superficial nos hace ciegos acerca de nosotros mismos, nos hace ciegos a la hora de ver a los demás. Y es que con tantos filtros, con las gafas que Jonás tenía, no solamente no se podía ver a sí mismo, tampoco podía ver a las otras personas. Para él los ninivitas eran merecedores de lo peor, no merecían nada, no tenían nada bueno, eran la escoria, eran los otros, eran los no israelitas. Así que Jonás estaba ciego ante los demás, no podía valorar que la vida de ellos tal vez tenía valor, tal vez tenía sentido. Jonás se había negado rotundamente, estaba ciego ante ellos. Y es que una entidad superficial, a todos los efectos prácticos, es como tener una venda en los ojos. No sé si entendemos la situación de fragilidad en la que esto nos deja. Si yo te pido esta mañana que al acabar el mensaje te colocases una venda en los ojos, que tratases de salir del púlpito, del banco, que salieses a la iglesia, que fueses al parking con la venda en los ojos, que tratases de conducir a tu casa con la venda en los ojos, hay mucho en riesgo y mucho se va a perder. No solamente las multas que te vas a llevar, sino posiblemente pierdas tu vida. Y no solamente eso, sino que posiblemente algo más pasaría, lo cual nos lleva a la tercera consecuencia, y es que estarías paralizado. No serías capaz de salir del banco porque tendrías miedo de chocarte, de herirte, de herir a alguien más. Y es que cuando tienes una entidad superficial, estás destinado a vivir paralizado, inerte, inmóvil, porque no sabes qué hacer, porque no ves nada. Una entidad superficial nos deja ciegos, paralizados, pero no solamente eso, nos deja solos, porque nadie, no podemos ver a nadie. Y no solamente eso, sino que va más allá, nos deja solos, ciegos y apartados del amor de Dios.
Y esto es serio. El primer lugar en el que vemos la historia, en el que toma lugar, es el barco. ¿Vale? Y Jonás es consciente de esto, está siendo tratado en el barco. Y dice lo siguiente: los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Él sabe que aquellas personas que van lejos de Dios escapan del amor de Dios. No es que Dios no los ame, ojo, sino que ellos escogen escapar del amor de Dios. Esto es muy serio y triste a la vez. No sé si tú te diste cuenta, pero en la interpretación Jonás reconoce que creen en los de la Biblia. Dije, sí, yo creo en los de la Biblia, como posiblemente muchos de nosotros lo hacemos hoy, que está muy bien. Pero la identidad de Jonás es superficial, tiene tintes religiosos, es un judío. Pero hay algo más importante, su país. Y es que toda identidad que no esté fuertemente basada en el amor que Dios tiene por nosotros, en su misericordia por nosotros, entonces está destinada a ser una entidad superficial. Entonces está destinado a hacer algo que nos consuma, que nos aprisione, que nos esclavice. Pero la identidad que Dios quiere darte es increíble, porque es estable, depende sola y exclusivamente de Él. Es aquella que nos provee de amor incondicional. Es aquella que nos permite ser vistos y ver a los demás como Dios los ve. A Dios las gafas, por fin podemos ver como debemos ver. Es una identidad que no depende de las circunstancias, de cómo me levanté hoy, de si llueve o ese sol. No depende de nuestras fuerzas, de cuán motivado estoy, de cuánto músculo tengo. No depende de cómo me siento, de si me siento feliz o hoy no es mi día. No depende absolutamente de eso. Es una identidad que nos libera y nos permite desarrollarnos y crecer. Es la identidad que nos da Dios. Ahora, Dios llevó a Jonás al barco muy sencillamente porque quería trabajar con su identidad, con cómo se percibe a sí mismo, con quién era él, qué era aquello en lo cual se identificaba. Pero esto continúa y nos lleva al segundo escenario, que es el fondo del mar. Nos dice la historia que Jonás fue lanzado al mar. Y es curioso como hay una dinámica de descenso. Apenas Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, él dijo, vale. Él descendió al puerto de Jopé, se subió un barco y descendió al fondo del barco. Y ahora ha sido lanzado al fondo del mar, está continuamente descendiendo. Incluso ha sido tragado por un pez. Ahora no sé cuántos de nosotros, creo que nadie ha sido tragado por un pez, que yo sepa. Pero es posible que nos estemos alejando también de Dios, de su amor, de lo que Él quiere para nosotros. Tal vez de forma intencional o tal vez de forma inconsciente, como anestesiados. Pero es posible que esté pasándonos. Jonás está descendiendo y descendiendo. Podría decirse que ha tocado fondo, ¿no? Y en nuestra cultura el tocar fondo suele verse como algo irremediablemente malo. Es muy triste, es drástico, es lamentable. Pero no tiene por qué ser irremediablemente malo, ya que creo que el tocar fondo justamente puede ser la escuela por la que algunos o tal vez todos de nosotros tengamos que pasar en diversas áreas de nuestras vidas para empezar a madurar, para entender las cosas más importantes acerca de nosotros y acerca de Dios. El fondo es un lugar clave. ¿Por qué? Porque justamente es el único lugar donde reconocemos que nos hemos equivocado. Es justamente el lugar donde reconocemos que Dios tenía un plan, una voluntad, algo diseñado para nosotros y nosotros escogimos apartarnos voluntariamente. Escúchame bien, creo que el fondo, el tocar fondo puede ser una escuela positiva por las siguientes razones. Número uno, porque puede ser un buen lugar, el fondo, para ser honestos. Es decir, para reconocer, como dije antes, que no hemos sabido llevar nuestras vidas, que nos hemos equivocado, que no soy realmente el buen capitán de mi barco. Nos hemos equivocado. En segundo lugar, el fondo puede ser un muy buen lugar para reconocer que necesitamos ayuda. Es decir, que hacer la misma actividad una y otra vez, 3,000 veces, con las mismas fuerzas, las mismas motivaciones, no van a servir para nada. Que la única forma de salir de esta situación es pidiendo ayuda. Y no solamente pidiéndola, lo más difícil, aceptarla, porque eso cuesta más. Pero Jonás se ha dado cuenta de eso y lo dice. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Él sabía, dijo, estoy acabado. Solamente Dios puede cambiar mis circunstancias. Ayúdame. Y Dios le ayudó. Y es que puede ser el lugar donde podamos por fin recibir ayuda. Y no solamente eso, Él continúa, dice lo siguiente. Y yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y es que el tocar fondo, el fondo, puede ser un buen lugar donde por fin podamos empezar a actuar. Porque tocar fondo es triste, es complicado, pero lo peor, lo que es irremediablemente triste, es que sea el lugar en el que escojamos vivir, permanecer tocando fondo. Esto sí que es complicado, esto sí que es triste. Tocar fondo es el lugar para tomar decisiones, para hacer algo al respecto, para escoger lo que en esta vida llamamos nuestra brújula. ¿Qué va a ser el centro con el cual tomes decisiones? ¿Qué va a ser tu compás, tu brújula? ¿Cuál será el norte al que apuntes? Porque todos en esta vida necesitamos un compás, una brújula, algo que apunte al norte. Solamente así
llegaremos a buen puerto. Y Jonás se ha dado cuenta de eso, dijo, me he equivocado, tengo que hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y este tocar fondo ha cambiado radicalmente, su circunstancia está a punto de cambiar y Dios lo libera del pez. Y este podría ser el final de la historia, porque justamente en el fondo del mar es donde Dios quiere tratar con la orientación de la vida de Jonás. Es cómo te orientas, cuáles son tus decisiones, en base a qué las tomas, hacia dónde apunta tu norte, cuál es tu prioridad. Y Dios quiere tratar con la vida de Jonás en esta área. Y este podría ser el final de la historia, acabaría bien, pero Dios tiene planes más profundos que eso. Es que Dios lo lleva a Nínive. Y como dije antes, puede ser el final de la historia, pero esto continúa. Y Jonás tiene un mensaje muy cautivador a los ninivitas. Él dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Algunas versiones dicen arrasada, trastornada. Y ese era su cálido mensaje. Este era un plan suicida, era entrar en una ciudad enemiga, maldiciendo a todos. Era un plan suicida en todos los sentidos. Pero algo extraño e increíble pasa. Y es que la entera ciudad es completa y absolutamente transformada. Y es que a pesar, ¿no?, o sin tener en cuenta el áspero mensaje de Jonás, toda la población decide tener en cuenta. Y dije, ostras, Dios va a tomar cartas en el asunto acerca de cómo estamos escogiendo vivir nuestras vidas. Eso es un momento, eso es importante. Entonces deberíamos arrepentirnos para ver si Dios igual se apiada de nosotros y cambia nuestras circunstancias. Esto llega a esta escala tan alto que incluso llega el rey, y el rey dictamina un ayuno a nivel de ciudad. ¡Qué locura! Es increíble. Toda una ciudad entera arrepentida y buscando a Dios. Esta sería esas escenas magníficas que vemos en las pelis que nos inspiran y nos maravillan a todos, salvo a Jonás. Para Jonás, eso es un serio problema. Para él, la oración de entrega de los ninivitas era como este ruido cuando tenemos una pizarra de tiza y hacemos así con las uñas, ese ruido desagradable. Para Jonás, eso era la oración de los ninivitas. Para Jonás, la honesta entrega de los ninivitas era terrorífica, era escalofriante. Es como puede ser posible. Y por si fuese poco, los peores miedos de Jonás se habían hecho realidad. Dios había decidido no destruirlos. Y posiblemente un periodo de celebración y de fiesta se aproximaba. Así que Jonás estaba completamente enfadado. El problema de Jonás, la situación de Jonás, es que se había fallado a sí mismo. Había atentado contra todo aquello que había jurado y anhelado proteger: su país, su patria, él mismo. El problema de Jonás es que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciese con las motivaciones incorrectas. Dice así la Biblia. Pero ante la transformación de la ciudad, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando estaba todavía en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, a España. Pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Prefiero desaparecer antes de ver ese espectáculo de esta gente siendo salvada. No lo soporto. Jonás estaba muy fúrico, estaba enfadado. Llegó al punto de ni siquiera valorar su vida. Dijo, no, no me vale, no me vale. Mi identidad ha sido destruida, mátame ahora mismo. Estaba muy enfadado. Así que lo que hace es alejarse de Nínive para tener un lugar de perspectiva, un lugar como observar qué era lo que pasaba con Nínive. Creo que tenía tal vez la esperanza de que Dios ante su berrinche iba a cambiar de opinión y iba a destruirlos. Y Jonás enfadado, enfadado con Dios, con todo el mundo, es curioso cómo Dios le prepara una planta para cuidar de él, que le dé sombra y que ante el sol lo cuide. Pero al día siguiente algo pasa, y es que Dios ha preparado una tormenta, Dios ha enviado un pez, y ahora envía un pequeño gusano para matar la planta que había enviado el día anterior, y la mata. Envía un sol acalorado y un viento fuerte, y esto genera malestar en Jonás. Y Jonás dice, esto es la gota que derramó el vaso, esto me tiene hasta aquí, no puedo soportarlo más. Ahora esto, ahora me afecta el sol, no puede ser posible. Señor, mátame, dijo otra vez. Estaba agotado, estaba cansado, llegó a su límite, ha explotado. Y es que si me permites de alguna forma parafrasear las actitudes y las palabras de Jonás, lo que dice es lo siguiente: Señor, sabía que eres bueno, sabía que eres misericordioso, pero esto es demasiado, no lo soporto. Tu misericordia y tu bondad han llegado demasiado lejos, no tiene esto sentido. Lo triste de esta situación es que Jonás está tan alejado de Dios, tan apartado de su identidad, sus motivaciones, su corazón está tan lejos de Dios, que no es capaz de ver hacia atrás y ver su historia, cómo Dios ha estado detrás de él todo el momento,
actuando porque quiere trabajar en su vida. Pero tal vez es más triste no darnos cuenta que posiblemente también esta es nuestra historia. De que si vemos atrás, posiblemente Dios está detrás de nuestras vidas, obrando y buscando conectar con nosotros, transformar nuestras vidas. ¿Sabes cómo acaba esta historia? Acaba así. El Señor le dijo: ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció? Y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Acaso no debería hacerlo? Y así acaba. Y es que el libro de Jonás, escúchame bien, eso es importante. El libro de Jonás no va de cómo un grupo de marineros es ante la tormenta, una gran tormenta, es grandemente salvados. No va de eso, es increíble, es muy bueno, qué guay. Pero no va de eso. El libro de Jonás no va de cómo Dios transforma y salva a una ciudad de más de 120 mil personas. Y quien dice poco, es algo increíble. Pero no va de eso la historia de Jonás. La historia de Jonás va de cómo Dios quiere obrar en la vida y el corazón de su profeta, de su niño, de su hijo, de Jonás. De esto va la historia de Jonás. Y es que Dios quería trabajar con su vida, con su corazón, un corazón lleno de inseguridades, de frustraciones, de defectos. Dios quiere rescatarle. De esto va todo. Y es que Dios iba a trabajar en Nínive con las motivaciones de Jonás. De nada sirve estar haciendo lo correcto si tu corazón está en el lugar incorrecto. De nada sirve la alabanza, de nada sirven los sugieres, de nada sirve lo que estamos haciendo si no están en las motivaciones correctas. Si nuestro corazón está lejos de todo, de nada sirve hacer lo correcto. ¿Os imagináis que el día de mi aniversario de bodas voy a mi mujer y le digo: he hecho esto porque tengo que hacerlo? No porque te amo, sino porque tengo que hacerlo. Ese día duermo en el sofá. Pero muchas veces cogemos vivir así en nuestra relación con Dios solamente porque tengo que hacerlo, no porque anhelo hacerlo. De nada sirve. Dios quiere trabajar esto en el área de Jonás. Ahora, es posible que también Dios quiera rescatarte a ti. Que Dios quiera también cambiar tu carácter como el carácter de Jonás, hacerlo igual de él. Dios quiere posiblemente tratar esta mañana con tu identidad, con tu momento más oscuro. Dios quiere trabajar también en tus motivaciones, porque esto lo cambia todo. Dios quiere que dé un carácter conforme al suyo. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que tú conozca su misericordia, que pase una relación. Y no quiero invitarte a una dinámica de activismo, de religiosidad, que ven cada domingo a los dos cultos, que te levantes cada mañana a las 6 de la mañana. No quiero invitarte a esto, escúchame bien. La religiosidad y el activismo son inertes, no sirven para nada, para nada. Lo que necesitamos es algo más profundo, es un cambio integral, algo que de verdad haga mella. En la iglesia mencionamos este versículo: ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Es un versículo hermoso. Pero hay dos formas de interpretarlo, de entenderlo. La primera es la más cómoda, la más común, aquella por la que optó Jonás, y es amoldar a Dios a quien era él, a cómo le convenía, a cómo quería, a cómo mejor le iba. Pero ya vimos las tormentas que esto generó a Jonás y a quienes le rodeaban. Pero hay una segunda forma de entender este versículo. Es un poco más complicada, y es reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos un auxilio. Necesitamos no solamente cambiar nuestro rumbo de vida, no solamente cambiar nuestras dinámicas. Necesitamos que Dios haga un cambio integral, como dije antes. Necesitamos que Dios obre de forma especial. Necesitamos ser moldeados conforme a la imagen de Jesús. Y ser moldeados, vale. Ahora, hay un primer paso, y como dije antes, es reconocer que necesitamos ayuda, que nos hemos equivocado, y decirle: Señor, quiero que tú obres en mí. Esto se llama arrepentimiento, es lo que le llama arrepentimiento. Y esto puede traer dos cosas muy positivas. Posiblemente igual no conoces a Jesús, pero si eres capaz de permitirle que abra en tu vida, va a traer lo siguiente. Se le puede llamar cambio, perdón, identidad, propósito, tener norte o tener una relación con Dios, o todo lo anterior mencionado junto, que es aquello que la Biblia llama salvación. Ahora, posiblemente vienes a la iglesia cada domingo, te llamas a ti mismo cristiano y crees que todo está bien, pero posiblemente tu identidad, tus motivaciones y tu forma de tomar decisiones, tu orientación de vida está desalineada, por decirlo así. Pero si eres capaz de pedirle a Dios que obre en esas áreas, entonces lo que puede pasar es lo siguiente. Se le puede llamar rectificación, retornar al origen, recordar o incluso crecer, o todo lo anterior junto mencionado, que es aquello que la Biblia llama santificación, ser más como Jesús.
Ahora, esto no tiene por qué implicar tormentas, barcos y desastres naturales como implicó en el caso de Jonás. Implica de tener una decisión de corazón, una decisión que realmente sea verdadera y genuina. Y es que, no sé si os dais cuenta, pero el final de la historia es bastante curioso, ¿no? El final de la historia de Jonás. Jonás pide que lo matasen, Dios interviene y le hace una pregunta, y así acaba el libro. Y es que creo que este libro acaba así a propósito, con este final aparentemente abierto, y es porque quiere hacer una pregunta, la misma que le hicieron a Jonás: ¿qué harás? ¿Qué harás? Jonás tuvo que decidir, al igual que nosotros tenemos que decidir, ¿qué haremos esta mañana? Detrás de la historia de Jonás hay un plan magnífico de salvación, de rescate, porque Dios amaba a Jonás. Ahora, no os dije antes, pero nosotros somos Jonás. Y Dios también tiene un plan de rescate para nosotros. No sé si lo sabíais, pero el grado de implicación, de amor, de convicción, de implicación que Dios tenía en nuestro plan de salvación es increíble. No sé si lo sabíais, pero Jesús muere en una cruz. No. Él muere, Jesús muere siendo Dios en una cruz para llevar sobre sí las consecuencias de nuestra rebeldía voluntaria que todos nosotros escogimos. Escúchame bien, Jesús muere para rescatarnos de tres cosas. Número uno, la identidad que escogimos fuera de Él. Número dos, nuestra orientación de vida, el cómo tomamos decisiones. Escogimos fuera de Dios, Dios quiere salvarnos de esa orientación de vida. Número tres, Dios quiere salvarnos de nuestras motivaciones equivocadas, porque nos están corrompiendo, nos están consumiendo, nos están haciendo daño. Jesús muere en una cruz para salvarnos y rescatarnos justamente de eso. Ahora, es interesante ver el plan de Jonás, ¿no? Lo encomienda, prepara una tormenta, un barco, ¿no? Un gran pez, una planta, un gusano, el viento y el sol. Todo detalle está fríamente calculado. Pero es curioso cómo también nuestro plan está fríamente calculado. No sé si lo sabíais, pero la crucifixión, el método de tortura con el que mataron a Jesús, no es un invento romano. Ellos lo perfeccionaron de los romanos. Ellos lo tomaron prestado de los griegos. Pero tampoco es griego. Ellos lo tomaron prestado de los asirios. ¿Sabéis cuál es la capital de Asiria? Nínive. Y es que aún en el plan de Jonás, en la historia de Jonás, Dios estaba yendo mucho más allá, a un plan mucho más completo, a un gran, porque una gran orquestación de salvación, la tuya, un plan de rescate, porque Dios te amaba, Dios en la eternidad, como antes dijo el Junior, antes de nada, Él estaba buscando cómo salvarnos, cómo rescatarnos de nuestra motivación errónea, de nuestra forma de dirigirnos errónea, de nuestra identidad errónea. Jesús vino a rescatarnos. Y la pregunta es clave: ¿qué harás? Me gustaría que los intercesores subiesen aquí al frente, por favor. Y esto es complicado, pero posiblemente aquí hay dos grupos de personas. Posiblemente no conoces a Jesús, pero te das cuenta que tu identidad, tus motivaciones y tu orientación de vida están lejos de Él. Y te das cuenta que necesitas buscarlo. Pensemos un momento: ¿qué otra fuente de identidad, de motivación y de orientación existe en el mundo que haga lo que Jesús hizo, dar su vida por ti, solamente Jesús? Y tú te des cuenta de esto y dices: yo quiero eso para mí, yo quiero que Jesús me diga quién soy de verdad, estoy cansado de las máscaras, yo quiero que Jesús me diga por dónde ir, cuál es el norte, yo quiero que Él me guíe en el camino, no quiero ser un barco errante, yo quiero que Jesús me diga qué es aquello que me apasiona, qué es aquello que me impulsa, quiero que Él sea lo que me apasione, lo que me impulse. Si eres de esas personas, quiero pedirte que te atrevas a levantarte, por más complicado que sea, y vengas al frente, y los intercesores van a orar por ti. Que seas honesto y te acerques a hablar con ellos y orar con ellos. Te animo a que puedas hacerlo. El segundo público, posiblemente sean cristianos, vienes aquí todos los domingos, conoces a Jesús, enhorabuena, qué increíble. Pero posiblemente la pandemia, la crisis económica, tus situaciones personales han sido tan complicadas que el día a día algo se ha quebrado, algo se ha rompido, roto, algo no es como siempre, algo se ha desajustado, tu identidad tambalea, tu norte tambalea, tus motivaciones no son las que esperabas que sean. Dices: yo quiero refrescar mi corazón, yo quiero refrescar el cómo me acerco a Jesús, yo quiero refrescar el cuánto lo necesito. Yo te quiero animar, por más difícil que sea, a que te levantes y vengas al frente, y los intercesores van a orar por ti. Te animo a que lo hagas. Escúchame bien esta pregunta de hoy: de qué harás, es sumamente vital. Y ahora lo vamos a cantar: ¿qué puedo hacer? Y posiblemente tengas dudas, inquietudes. Quiero animarte a que te acerques a la puerta de los pastores. Ellos van a poder responder tus preguntas, porque es verdad que a veces es complicado tratar de repente toda nuestra vida. Pero quiero animarte a que te lo plantees: ¿qué vas a hacer? Por favor, pongámonos de pie un momento.
nos pregunta esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar orando. Señor y Padre, yo te quiero pedir por este día, Señor. Tú nos preguntas qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra identidad, nuestro norte, nuestro empuje, aquello que nos motive. Yo te quiero pedir, Señor, para que nos ayude esta mañana realmente a buscarte, a ser honestos, a no andar con máscaras, Señor, a realmente preguntarnos cuál es el centro de nuestras vidas, Señor, y queremos buscarte. Si es la primera vez que venimos aquí y no sabemos quién eres, queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor. Y si ya te conocemos, queremos compartir.